In the third video, we are moving over to Chile where Jorge, hola Jorge, has prepared for us very interesting material. He will point out super important thought, which is losing weight should not be your main goal. Let's see why. Hola, mi nombre es Jorge. Lo que están viendo es lo que desayuno habitualmente. Hace 5 años atrás que me inicié en el mundo del ciclismo y para cuando me inicié estaba pesando 96 kilos. Me veía así. Cuando decidí comenzar a cuidarme y a preocuparme por mi cuerpo, a realmente tomar conciencia de que los alimentos que yo consumo es cómo mi cuerpo se siente, cómo mi cuerpo se manifiesta, comencé a bajar de peso. Yo creo que fue en un transcurso de un año que bajé hartos kilos y ahora que me he logrado mantener, siempre cuidando la alimentación, siempre preocupándose de lo que estoy comiendo, le dio un aporte a mi cuerpo, no comer a deshoras, comer en el horario que me corresponde y la cantidad que me corresponde. Creo que el tema de bajar de peso es algo muy de voluntad, por decirlo de una forma, pero también de educación y conocimiento. Una vez que yo sé que lo que estoy comiendo no me está alimentando, automáticamente tengo que elegir otra alternativa. Con esta forma de pensar y con esta cantidad de tiempo que llevo desde que me inicié en el ciclismo, desde que traté de hacer un cambio aquí, he bajado esta cantidad en mi peso actual. Creo que todo está aquí. Si quieres bajar de peso, todo está aquí. La cabeza es lo más importante, la capacidad de controlarte, la capacidad de conocer tu cuerpo. Y andar en bici, obviamente, que es lo más divertido. Porque eso es otro punto. Si comencé a andar en bici, no es porque quería perder peso o para mejorar mi estado físico. Eso fue una consecuencia. Yo ando en bici porque me gusta. Porque aparte trae beneficios a mi salud. ¿Cómo bajar de peso? Espero que mi experiencia sea útil para lo que esperas. Espero también poder participar por esa cámara que está muy buena. Te mando saludos desde acá, desde Chile, y te muestro un poco cómo son los lugares por los que uno puede pedalear de repente para entrenar un poco.